¡Laura! No te habría creído capaz. Claro que sí. ¿Y qué hacemos con el sargento Capullo? Dejémoslo a solas. Para que piense por qué está aquí. Vale. ¿Y nuestras cosas? Munición de plata. Debe de tener por aquí. ¿Qué pasa? He oído algo. No, aún puedo. Viene de detrás de esa puerta. Nadie. ¿Qué cojones? Los hace él. ¿Qué pasa? Los cartuchos. Los carga con plata. El mes pasado estaba de caza. Supongo que ya no la voy a necesitar. Hey. Me acabo de dar cuenta. Libertad. Qué tonto eres, hijo. No, Max. No hasta que Chris Hackett muera. Y no nos queda mucho tiempo. Lo sé, tienes razón, pero... Sigue siendo una victoria, ¿no? Lo celebraremos cuando termine. Vamos a Hackett's Quarry a acabar de una vez. Ahora. Dejé a Max en la isla. Me parecía el mejor lugar porque estaba rodeado de agua. Ya está. Fin de la historia. Por favor, todos a la vez, no. Buenas. Espera. Lo voy a jugar menos. ¿Nuestra isla, la que está en medio del lago? Sí, por... No creo que lo acabe. Porque Jacob fue... Fue allí a buscar a Emma y aún no ha vuelto ninguno de los dos. Joder. Bueno, si no han metido las narices donde no debían, seguramente estarán bien. A mí es que me gusta más Twitch, meter la verdad. Las narices donde no deben. YouTube. Es la Yo creo que lo tengo que hacer por YouTube porque además viene más gente. Después de lo de la piscina, de disparar a Chris, volví a la isla esperando que Max fuera normal. Pero... Sí, no. Esto es lo que cabe, sí. Bien.
Max. Max. Hola. Pero ya el miércoles, no el martes. ¿Pero qué? Salvo que mañana me tengo a jugar por la tarde, pero yo creo que no. Yo creo que el bicho es el novio. La verdad es que su monitor los podía haber hecho que estuvieran en el agua, porque ahí no los iban a atacar. No era Chris. No era un hombre lobo, era Kaylee Hackett, la hija de Chris. Lo que yo maté. Kaylee Hackett, la hija de Chris. Lo que yo maté no era una chica. Sí, a ver, la verdad es que no han anunciado nada interesante, porque todo lo que han anunciado ya se sabía. Cuando fui a la isla. Tampoco ha estado muy mal dentro de lo que cabe, pero yo esperaba ver Hellblade. Lo intentó, pero escapé. Debo acabar con esto. No nos queda tiempo. Madre mía. Ese chico es más tonto también. Bueno, en el E3 la verdad es que como se filtraba todo, al final tampoco tenía mucha gracia. Nuestro nuevo huésped. Huelo bien, ¿verdad? Vamos, muerde. Venga. ¡Sí! Estúpido animal. Vamos. ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Dejadme en paz! Por favor, soltadme, ¿vale? Yo no quería que pasara esto. Supuestamente, por favor, cuando acabe. Por Dios, ¿por qué no me decís nada? Pero no sé cuánto son en tiempo. ¿Es que queréis dinero? Porque mi padre tiene mucho, mucho dinero. Bueno, no tanto, pero puede conseguir, supongo. Por favor, soltadme, por favor. Lo siento mucho. ¡No me cago en la! Van dos, Bobby. ¿A dónde vais? ¡Mierda! ¡Joder! Supongo que sé que han cogido será el mic, o como se llamara. Thank you.
La verdad es que son unos hombres lobo un poco raros. Pues no queda mucho episodio, lo podía haber acabado. Te gusta entrometerte, ¿eh? Metiéndote en donde no te llaman. No creas todo lo que oyes. En fin, ya que estás aquí, veamos qué me has traído esta vez. El carro. Si tenemos las riendas, nos sentimos más seguros. Tenemos el control, usamos la determinación para tomar decisiones. Valiente, pero imprudente a veces. Muchos buscan refugiarse en carros, pero pues no quizás sé. Algunos que no son tan seguros como nosotros creemos. Bueno, al final se acababa, ¿no? Y ahora la pregunta de siempre. ¿Quieres que te enseñe más? Anda, que enseñamos. Me verás unas cuantas veces más antes de amanecer. Te espero con ganas. Si sigues el camino correcto, claro. ¿Dónde está Chris Hackett? Cállate. Vaya, borde. Dios, ha matado a Kaylee. Eso ya lo hemos hablado. Kaylin, ¿qué hago? Oh, qué barbaridad. Demuestras ser un gran líder. He dicho que te calles. Ni de coña. Yo no me meto. Esto es cosa tuya. Solo piensa en todo lo que ha pasado hoy. No digo más. Y en el cuerpo del lago, lo que dijo Jacob. Sí, cierto. Escúchame, esta gente no es lo que parece, te lo prometo. Espera, ¿has dicho que oíste llorar a una mujer cuando escapaste? ¿Por qué? ¿Qué sabes? ¿Es la historia de fantasmas que nos contó? No es una historia de fantasmas, sino de auténticos monstruos, y sois los protagonistas. Tu brazalete. ¿Qué haces? Intento ayudar. En el peor de los casos, con esto podrás hacerles frente. ¿Esto los matará? ¿Seguro? Sí. Pero imagínate que es mi... Como he dicho, en el peor de los casos. Baja esa puta cosa antes de que te cargues a alguien. Bueno, dime. ¿Dónde vive Chris Hackett? Cuando no está en el campamento. ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores y lleváis aquí 2 meses. No está en el sótano, no consigo encontrarlo en el bosque. Necesito empezar por algún sitio. O sea, si llevan ahí 2 meses, en 2 meses había 2 lunas llenas. O sea que no. Creo que es la casa chunga pasando el bosque. Juego. ¡Tía! ¿Qué? Escucha, tiene que haber otra forma. ¿No lo has pensado? No he pensado en otra cosa durante el último mes. Escucha, cuando salga el sol, habrá que esperar otra luna llena.
y Max, y todos a los que haya mordido. ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque. Y no te olvides de Nick, tío. Vale, si seguís así, os echo a los dos a agua fría. Ryan, vámonos de aquí. El tiempo se acaba. Y si no encuentro pronto a Chris Hackett, mucha más gente va a resultar herida. Voy contigo. ¿Qué? Sí, justo eso. Te voy a demostrar que Chris Hackett no tiene nada que ver con esto. Él quería que esta noche nos quedásemos dentro a salvo. Me da igual lo que pienses. Lo mismo digo. Cállate. Vale, haz lo que quieras. ¿Ya viste lo que le pasó a Nick? Le mordieron. Todo va a salir bien. El coche de policía. Yo también le voy a matar porque es tonto. ¿Dónde está? En el fondo del lago. ¿Por qué? Era un coche de policía robado. Tendréis que intentar arreglar la furgoneta donde no os vean. ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos, no lo sé. No creo que sea una ciencia exacta. Pues vámonos ya. ¿Estás seguro de que es por aquí? Claro que sí, sí. Claro, clarísimo. ¿Te parezco un guía turístico? Algo no va bien. Estás tramando algo. No. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué no? Cuanto más estemos fuera, más peligro corremos. Dijo la asesina. Sabes, todo iría mejor si te animaras un poquito. ¿Pero a ti qué te pasa? Ha sido una mierda de verano. Ya, bueno. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué quieres decir? No sé, tú estás viva. Nadie más tiene que salir herido. Ojo por ojo y todo el mundo ciego. No te ofendas. No voy a hacerlo por venganza. Tengo que salvar a Max. ¿Todo esto por un chico? ¿Qué quieres que haga? ¿Dejarlo como está? Se lo debo. Como he dicho, una mierda de verano. Ya ves, y además lo ha hecho mal. Porque es ojo por ojo y diente por diente, pero bueno. Así que vive en una mansión hortera, con su hortera familia, en el culo del bosque. Menudo sitio. No, verás. Aquí vive su madre, creo. Yo nunca he estado, pero... Si buscamos respuestas, este es el mejor sitio para encontrarlas. A ver, ¿cómo llegamos a la casa? No entiendo. Pues chico, ¿cómo entras? Llegamos a la casa. Es una buena pregunta. Igual no podemos. Deja de protegerlo. ¿De qué lado estás? Pues no tengo ni puta idea. Esto es más chungo de lo que crees. ¿Qué? Secuestro, homicidio, encubrimiento, toda la maldita familia está metida en esto, o todo el campamento, quizá hasta tú lo estés. Vale, genial, ahora te largas. Oh, lo siento, he pensado que en vez de quedarme a escuchar tus quejas, podía buscar otra forma de entrar. El agua. ¡Joder! ¡Ah! Me dejará marca. Me dejará marca, pero si has caído al agua, chico. Madre. ¡Laura!
¿Estás bien? Es el agua. Podía haber muerto. Los dos podríamos haber muerto. Pero estamos vivos. No es nada, te pondrás bien. Y aún no tengo ganas de darte un bocado, así que todavía hay tiempo. Busquemos un camino. No tiene gracia. Un poco sí. Dios mío, Laura. Me cago en mi puta vida. Se ha curado. Déjame ver. ¿Qué haces? Tranquila, mira. Espérate, que ahora le aparece un ojo. Tópate los pies. ¿Qué ojos más grandes tienes? No, mierda. ¿Tengo los ojos amarillos? Define amarillo. Joder. No nos queda tiempo. No entiendo por qué le ha salido un ojo, pero bueno. Parecen restos de aquella época. No me digas. Nadie ha estado aquí en años. Que no, hombre. Si no, es que le han desaparecido también los arañazos y todo de la cara. Y se le acula el brazo. O es que se va a transformar en breve, o yo no sé. O no me he enterado de algo. ¡Silas! ¿Has oído eso? Es ella. ¿Quién? La bruja de Hackett's Quarry. Nos está advirtiendo. O guiándonos. Y ahora no tiene los ojos amarillos, ahora los tiene azules. Ella cuando se ha caído al agua ha dicho, oh, el agua. Como si la hubiera curado. ¿Lo habrán oído? Pero luego no va a entender como que se va a transformar ya. Este sitio no cumple la normativa. Bueno, si la normativa es caerse a cachos, entonces se cumple de sobra. Venga, sigamos. Sí. Cuidado, joder. Ahora es comerme una hamburguesa. No seas rara. Joder. Me tanta lentitud. Jope, qué alto. Wow. Por no haber venido, dijo que nada más que molestas, además. ¿Tú crees de verdad que puede haber alguien aquí abajo? Eso, esta ruta se usa más de lo que creíamos. Queda mucho camino.
Bueno, ¿dónde está la salida? Mira quién se está animando. No sé, las conversaciones un poco que no tienen mucho sentido. Tío, bueno. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo entre melancólico y misterioso no encaja mucho con el rollo de me encanta mi jefe. ¿Quieres decir que no encajo en tus estándares? ¿Y tú de qué palo vas? Nada, olvídalo. ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Empezar una conversación e inmediatamente esconderte en tu concha. Puede que no quiera hablar más contigo. No, vaya, qué encanto. Estás soltero, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Por nada. Por aquí, veo una luz. ¿Por qué esto? Tú puedes quedarte aquí, lo que prefieras. ¿Has comido muchas espinacas? Bueno, ¿entras tú primero en el túnel del terror o voy yo delante? Sí, el ideal. Ah, porque se ha caído a... ¡Ay! ¿Dónde está la rata? Joder, ay. Porque se ha caído a... aquí, a la cueva esta, a un lado, y de repente como que se ha curado. No sé. Le ha aparecido un ojo, se ha curado un mordisco que tenía de un perro de eso. Un poco raro. Tiene buena pinta. No hayan explicado mucho más. Pues no sé, porque supuestamente se tiene que... Según ella se va a convertir, o sea que... Cuidado, astillas. Gracias, estoy bien. Hemos encontrado la fiesta. Alcohol, de la ley seca. Son túneles de contrabando. Eso quiere decir que tiene unos 100 años. Estará bueno. ¿Bueno? Será vintage. Los Hackett eran contrabandistas. Encaja. Cuando la cantera cerró, se adaptaron. Vamos, ya lo hablaremos luego. ¿Será por aquí? Ni idea, estoy totalmente perdido. Pues hombre, no hallamos los más caminos, hija. ¿Vamos? ¿Qué ha pasado aquí? Pues eso estaba así desde esta mañana. Desde que empieza el juego está todo así. He tenido un pequeño encontronazo. No jodas, Kaylin, está hecho trizas. Pues deberías ver al otro. ¿Qué les habrá pasado a Jacob y Emma?
Probablemente nada, espero. Pero vamos a buscarlos. Oh, no. Creo que lo más seguro, que lo más responsable es buscar ayuda. Vale. Y luego volvemos a por ellos. Y Nick. Y Nick. Esperad. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Jacob? ¿Enma? ¿Son ellos? ¿Debería abrirla? Allá tú, tío. Dylan, lo siento, no sabía que eras tú, ciego. Estaba asustada ahí. ¡Que no es gas! ¿Qué? Ambientador. Ah. Sí. Es todo lo que había en la furgoneta. ¿Ha estado encerrada todo este tiempo? De locos, ¿eh? Todo un verano pasándolo estupendamente sin saberlo. Joder. Vale. ¿Tiene arreglo? No. Oh. Me faltan piezas. Concretamente el brazo del rotor. Hay un desguace cerca. Entonces, ¿puedes arreglarlo? Bueno, no prometo nada, pero es posible. A ver qué encontramos. Se van a disparar armas. Menuda fe tienes. ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿No morir? Ya, yo tampoco quiero. Por eso hay que irse de aquí. Vale, aunque estás usando la lógica para parecer cuerda, no significa que te vaya a apoyar. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? La furgoneta está bien, joder, pero pues no es un tanque blindado. Bueno, esta saga, ¿no? Pero de este de Supremacy, ser un sitio seguro. El mando, Abby, tú conmigo. Por lo menos se vibra cuando hay alguna cosilla, tal, pero es que en esto, nada, oye, no ha vibrado para nada. Bueno, mira, ahora vibra. Pero, o sea, no sé, te vibra cuando los momentos de tensión o... Que aquí no han utilizado nada, ni para la respiración, no sé. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada. Tenemos invitados abajo. No queremos mancharnos más las manos de sangre. ¿Y qué demonios te ha pasado a ti? No hay tiempo, mamá. Nunca tienes tiempo. Siempre de aquí para allá. Pues esta es la madre de los hombres lobo. Ya decía que me sonaba la tía. Y es de las películas. Bájala tú. Por aquí. Vamos a ver con el tonto este.
Cuidado. Estoy bien. No sé, pero en todo el juego yo creo que no habrá más de, no sé, 30 QTE, como muchísimo. Viene de ahí delante. Es que esto pongo a jugar a mi abuela y se lo pasa al juego ya sola también. No sé. Chico. Soy Ryan. Chico, ¿qué te ha pasado? Espera, Ryan, no. Hombre, no sé, caray, es que este mamá, juego no tiene haciendo nada. Nada más que mantenerlos a salvo, como llevamos haciendo toda la noche. ¿Qué ha sido eso? Tiene mucha gracia. ¡Cállate! Joder. Tienes que sacarme de aquí, en serio, tío. ¿Cómo? Mira, está electrificada. Hay una caja en un rincón. Creo que se manejan desde allí. Un tipo viejo. Un tipo viejo. El del bosque. Tocó algo. ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás. Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos. Mamá. Es Kaylee. Está muerta. No. Los chicos la traen para acá. ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado. Bala de plata. Está muerta, mamá. Que la ha matado este, me parece. Oh, maldita sea. No. Y es la nieta de esta. No, no. No, mi nieta, no. Mi única nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Mi Kaylee, no. ¡Maldito pedazo de mierda! ¡Mi pequeña Kaylee! ¡Yo te maldigo! ¿Qué le has hecho? Por dispararle. ¿Te han mordido? ¿Está loca? Espera. Es él. Piensa un poco. ¿Por qué lo tienen en una jaula? ¿Quién coño es? ¿Quién coño es esta? Es la jefa. No, porque él quiere como acabar con... Ya te has equivocado una vez. Incluso podría ser Nick. ¿Tu amigo? Escúchame, ¿vale? Pero según me entré yo ayer, tenían que matar al original, que era el de Scream. Recuerda, hay que estar seguros. Lo prometiste. Ryan, Ryan, sácame de aquí. En serio, tío. ¡Me la quitaron! ¡Eres un puto idiota! Ma. ¡Mierda! ¡Eres un pedazo de mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Quítate de mi vista! Están cerca. Bueno, de todas maneras al chico le vamos a dejar aquí. Porque total. Estás mejor aquí. Oh, ¿qué? Lo siento, tío. No, 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 tío, venga. Volveré a por ti. Deja de hacer el gilipollas. Por favor, Ryan, por favor. No sabes lo que me van a hacer. Venga, sácame de aquí, no me abandones. Si es que no le va a pasar nada, él se libra. ¡Mierda, joder! Dios no, Dios no, mi pequeña nieta no. Mi Kaylee no, mi pequeña Kaylee. O sea, que has tenido
a esos dos putos monitores en tu puta comisaría durante dos putos meses, ¿verdad? Y ahora me dices que en lugar de meterles una bala a cada uno en sus miserables cerebros de mierda, les has dado tu pistola de balas de plata y han matado a Mikael. ¿Y es eso lo que ha pasado, Travis? Dijiste que no querías más sangre en las manos, mamá. Ay, Dios mío, esto ya no importa. Mamá, ¿y si hubiera sido yo o...? ¿O Bobby? Dime. Ella era tu familia. Un buen chico protege a su familia. Y tú no lo eres. Ojalá pudiera volver atrás. Me gustaría volver atrás, pero no puedo. Bueno, es que no puedo entender cómo no te encargaste del problema cuando tuviste oportunidad. ¿Encargarte del problema? ¿Pero tú te escuchas? ¡Claro que me escucho! ¡Seré vieja, pero no sorda! ¡Soy agente de policía! ¡Oh, así que ahora estoy ciega, gilipollas! Oh, ahora... Estoy ciega. No dejas de enseñar esa placa como si valiera un millón de dólares. Solo la tienes porque Han murió en el incendio. Mamá. ¡Cállate! ¡No me llames mamá! Siéntate, por favor. Me sentaré si quiero. Y no vayas por ahí como si fueras mejor que el resto, porque no lo eres. Puedes sentarte, por favor. No me digas lo que tengo que hacer, pedazo de mierda. ¿Sí? ¡Ryan, corre! Mamá, llama a Bobby. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Want to love you when the lights turn down. Are you serious? Otra vez. ¿Me echabas de menos? Vamos a ver el capítulo 8. Con suerte, me has traído más cartas. ¿Echamos un vistazo? No sé si dejarlo aquí y la rueda de la fortuna. Y hacer los otros dos al final. ¿Qué es la fortuna sino una rueda que gira? Imagina que a veces tienes que jugártela. Es curioso cómo funciona el karma. Siempre favorece a quien presta atención. Se quedaría el 9 y el 10. La rueda gira, pero los más avispados sabrán dónde parará. El emperador. Pues sí, lo voy a dejar aquí. Autoridad, y hago el final la jerarquía está para abolirla. Los poderosos caerán y sus imperios con ellos. Que sangren, que se destruyan, que se pudran. ¿Detalles? No, mañana no. Ya mañana hay MasterChef. El martes. Entonces elige el futuro que te gustaría ver. Y presta atención. Intenta encontrar la claridad en el caos. A ver, en la rueda de la fortuna. Parece que hay bastantes muertes ya. Ve, tienes tiempo. Pero cuidado, mucho. Cuidado. Vale, pues voy a dejarlo aquí antes de que
A ver si me salga esta para guardar. Ya guardo. Vale. Voy a tener que buscarlas más si quiero platino. Vale, bueno, pues muchas gracias por pasar a los chicos. El próximo día nos vemos. Chaito.